automovilístico, una colisión entre dos vehículos, una camioneta color rojo con un vehículo Toyota 3.0. Según la información, este accidente se suscitó a raíz de que la conductora de la camionetilla roja quiso capearse un bache. Eso es al menos lo que se informa en este lugar. Las personas heridas corresponden a los nombres de un reconocido abogado de nombre José Alex Martínez Ponce. Él es originario y residente en el municipio de Tima, Santa Bárbara. Y las dos jóvenes que son hermanas de nombre Fátima Lourdes Maldonado y María Alejandra Maldonado. Estas jóvenes originarias residentes del municipio de San Marcos, Santa Bárbara, ellas iban a bordo de la camioneta roja. Según la información, estas dos jóvenes venían de un cumpleaños y a la altura de Gualala sufrieron este accidente automovilístico. Las tres personas fueron enviadas a un centro asistencial, al Hospital Santa Bárbara Integrado y a una clínica privada. En este momento se desconoce la salud, cómo está el estado de salud de estas personas. Podemos decir de que este fue un accidente aparatoso ocurrido aquí en el sector de Gualala. Repito los nombres de las personas heridas: Fátima Lourdes Maldonado y María Alejandra Maldonado. Ellas son hermanas. El abogado José Alex Martínez Ponce, reconocido abogado, residente en el sector de Atima, Santa Bárbara. Ya las autoridades de tránsito están haciendo lo correspondiente con relación a esta colisión que se ha suscitado esta tarde aquí en Santa Bárbara. Junto a Alex Pineda, para Hable Como Habla Televisión Digital, les informó Ángel David Muñoz.